Y que me compro mis tres molcajetes, mis tres piedras. Pues ahora sí tengo uno para que haga una salsa que pique, una que no pique y una más o menos. Así que hoy les voy a enseñar cómo voy a curar estos molcajetes. No, yo ya soy una señora, vieran cómo me emociona esto, porque pues no tenía. Así que les voy a enseñar cómo es que los vamos a empezar a curar. Yo los voy a curar los tres al mismo tiempo. Lo primero que le voy a poner es el arroz. Le tenemos que poner arroz y madre, con esta hasta mazo va a ser, pues porque le va a tallar hasta que salgan sus más sucios pecados. Luego me pregunta que por qué yo curo todo. No, pues es que se tienen todas las cosas cuando son nuevas, se tienen que curar, pues. Y los molcajetes se tienen como que medio pulir para que le quite todo el exceso que le queda, pues, para quitarle toda la tierrita. Porque si no, cuando haga su salsa le va a salir así mucha piedrita, mucha tierrita y se va a comer todo el tierrero. Así que, pues, lo primero que vamos a hacer es que vamos a moler muy, muy bien el arroz por toda la parte de abajo y la parte de arriba. Que quede bien así. Cuando vea que ya está hecho como polvo, quiere decir que ya está, y ahorita le vamos a agregar lo demás. No crea que ya acabó. Después de que le retiramos todo el arroz, le vamos a empezar a moler sal de grano. No, me alejo, a mí me dicen, no, Silvana, es que tú estás bien flaquita, eres chiquita, flaca, pero corriosa, pues va con harta fuerza. Ahora sí, vamos a molerle muy bien la sal, y ahorita van a ver toda la tierrita que le va a salir. No, yo ya estaba sudando hasta la gota gorda, pero la señora quería sus tres piedras, pues. Bien, ahora sí ya vamos a empezar a moler este también, el pequeñito. Yo me los compré en el centro de Los Ángeles y me dijeron que son piedra volcánica. Así que vamos a ver si a Chuchita la bolsearon o si de veras son piedra volcánica. Este grande, este me lo regaló un señor en el Swami. Sí pueden ver que la sal salió como negra porque tiene mucha tierrita. Toda la piedrita que le salió a la hora de estarlo puliendo, pues a estarle moliendo. Bueno, ya que le retiramos bien la sal, le vamos a moler unos dientes de ajos, que yo no sé ni para qué. Pero usted échele todo lo que yo le diga. Y mucha gente lo que hace es que después de que ya hizo todo este procedimiento, los mete al horno, como prenden el horno, pues, y los ponen como tipo a cocer. No, hombre, dije que los voy a estar metiendo yo, capaz de que se me incendie la casa. Y no, ni más palomas, dije, nomás así. Ya he curado varios y me han quedado bien bonitos. Bueno, ya que le talló muy bien todo el ajo, vean qué bonito me está quedando. No, vean qué. No, yo a mí me da emociones. Es que ya soy una señora, pues. Recuerden que le tiene que tallar bien en la parte de arriba. Bueno, ahora sí, con una escobitillita le vamos a limpiar muy bien por la parte de adentro, de afuera, y le voy a dar otra refregada para que saque todo, toda pues la tierrita. Lo vamos a lavar con jabón y vean cuánta tierra le sale. Por eso les digo, tienen que curarlos, pues, no crean que yo me los invento. Y pues vean, este molcajete, este es mi favorito, me encantó. Así que pues ya tengo mis tres piedras listas para hacer una buena salsa. Así que pues dale like, porque yo casi me andaba desmatrizando con tanta fuerza que hice pues aquí curando los molcajetes. Porque no crean que es enchilame una, dijera mi papá. Y pues vean qué bonitos me quedaron. Yo digo que sí son piedra volcánica porque se pusieron negros y dice que es hecho en México. Y todavía tengo otros dos molcajetes grandes, pero yo no sé dónde voy a poner tanta piedra, pues. Pero pues ya tengo para mis salsas. Ah, sí, que si les gustó este video, dale like. Solo venía a creer que no haya para la próxima, pues.